No nos observaban. Miren, gracias Raquel Fulvio, amable televidente. La verdad es que estar en el medio y ser comunicador nos trae mucha responsabilidad al abordar cualquier tema o hacer un análisis público sobre un tema. Y eso requiere de ponderación, de comedimiento, de mucho razonamiento. Cuestión de no abordarlo y ser estridente o causar roncha en algunos sectores, porque no a todo el mundo le gusta. Muchas veces encontramos que nuestros planteamientos tienen importantes opiniones y causan importantes reacciones. Ha sido el caso de Farideh Raful, que ha tenido una repercusión y que yo he dicho que he entendido y que propiamente ella no ha querido decir que no se lea. Pero en su búsqueda de transmitir un orden constitucional pensado desde la abogada y diputada, no fue entendida. Pero a la vez debo de hacer referencia de que también mucha gente no ha entendido el porqué la reacción de muchos sectores, incluyendo el mío, respecto a esa posición. Es decir, es respetado y comprendo perfectamente lo que quiso decir. Pero en el ambiente nacional, la República Dominicana está siendo asediada. Cuando digo que está siendo asediada, es decir, con intenciones recurrentes de producir cambio en la infraestructura, ¿se puede entender así? ¿Me entenderían todo el mundo? O, infraestructura. O cómo lo, buscar una palabra que me entiendan. Es decir, están tratando de que se produzcan cambios en nuestras leyes y en el orden que hay en la República Dominicana, porque lo traen como fórmula para que nosotros como consumidores, que es el pueblo dominicano, aceptemos como bueno y válido que dentro del currículum nuestro de educación se saquen materias. Y aquellas materias que no se han podido sacar, nos están introduciendo libros de textos, como lo que ya nosotros aquí hemos discutido, como la historia dominicana, basado ese libro de texto que lo tenemos vigente y que en una ocasión un amable televidente y político y amigo de este programa en un momento, y profesor, quiso denostarnos haciendo creer que estábamos hablando algo del pasado, lo cual llamamos a Manuel Núñez, un historiador e intelectual dominicano, y tuvo la gentileza de recibirnos la llamada y explicó con detalles, y posteriormente, recientemente, el profesor William Hernández tuvo la gentileza de traernos los libros aquí, físicos. Su hijo, mis hijos, están siendo influenciados por esa corriente liberal que quiere que nosotros, como si fuera un producto cualquiera, como un café traído de Arabia Saudita, para poner un caso, que nosotros lo cambiemos por el café que se produce aquí, en Moca, en las montañas de Ocoa, Barahona, como si fuera tan sencillo que este grupo humano que vive aquí debemos soportar y aceptar. Farideh, lamentablemente, se vio
en ese momento, más que lo que ella dijo y la cosa, se vio que le hablaba a esos sectores que están buscando adeptos aquí para pagarle campañas y promoverlo a puestos importantes. No digo que Farideh sea ese objetivo. Repito, se vio como si le estuviera hablando para verse visible frente a esos grupos que están atentos cuáles son los candidatos que ellos quieren en ese Congreso para producir los cambios de leyes que ellos quieren. ¿Cómo? ¿Cuáles? La educación sexual en las escuelas con el adefésico libro que están pretendiendo someternos. Sacar la moral y cívica, que de hecho no le están cumpliendo. Y está aprobado eso. Y está aprobado. 3 o 4 años. Sacar la lectura bíblica. Que también está aprobado. Que está aprobado y se le ha dado la oportunidad para que el clérigo, todas las organizaciones produzcan una especie de manual sin excluir a nadie, sin excluir a nadie. Y allí insertarnos también como una fórmula de vida en la República Dominicana, de que nosotros pasamos de un Estado que se fundamentó en un texto del Evangelio y que su lema es Dios, patria y libertad, y que la misma ley 6697 fundamenta, léanla, porque por eso ayer le decía, con simplemente leer la ley 44 que se está discutiendo y que Farideh, en ese punto, estoy totalmente en desacuerdo con ella en decir que es inconstitucional, no lo es. Estúdienlo, léanlo, es simplemente leerlo para que lo comprendan. Es inconstitucional el obligatorio. Bueno, lo que pasa es que cuando usted tiene una ley, la ley lo que trae atrás es una especie de contención o de obligación para que se cumpla. Pero previamente tú no lo puedes. Salario mínimo a la dirección. Pero tú no lo puedes aplicar porque tú todavía no has podido aplicar la misma ley. Tienen que crear. No tiene sentido. La cuestión es el reglamento. Lo primero que hay que hacer es que ese reglamento se inserte en el currículo. Después que esté insertado en el currículo, yo le pregunto a usted, ¿hay violación? No. Es lo mismo cuando en un juicio civil de derecho, de responsabilidad civil, que pretende uno que se cumpla, ¿qué hace el juez con la figura de las 30? La figura de las 30 no es más que una segunda o una sentencia paralela que protege el cumplimiento de la sentencia principal. Que busca es que el que está obligado a hacer algo, lo haga. Y de no hacerlo, le va a costar dinero. Como está condenado el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís por no cumplir. Muchas veces lo han condenado. Tiene que pagar un astrente. Claro. Entonces, el país, como muestra, basta un botón. A nosotros nos han impuesto, y el presidente Medina es el principal actor porque es el que lleva la política migratoria como soporte y garantía, y han entendido que un decreto está por encima del cumplimiento de la ley. Hemos gritado, pataleado lo de la Fuerza Nacional Progresista, yo por aquí he dicho, y todo el mundo que está consciente de lo que pudiera pasar con el país. El registro civil no se sabe en qué vamos a parar. Y quiéranlo o no, la pasada junta organizó de forma tal que blindó el registro civil por condición propia de un inventario donde arrojó que habían 55 mil personas que nacieron entre esos años en Batelles y República Dominicana
y que el Estado, de forma irresponsable, le otorgó cédula sin tener soporte de registro de padre ni de origen. Reconoció que esos ascendentes, de esa ascendencia, dominicanos de ascendencia haitiana, ¿qué hizo el Estado? Pagó la indemnización. ¿Cómo? Declarándolo a todos dominicanos. ¿Me opuse? ¿Nos opusimos? No, porque era de ley y estaba correctamente inventariado. ¿Ustedes han escuchado que se le ha quitado nacionalidad a algún dominicano de ascendencia haitiana? No. No, lo que sí están reclamando nacionalidad son los que le hemos permitido que entren como Pedro por su casa. Y hago el comentario, porque esas fórmulas que no han querido implementar y que nosotros estamos tratando de sostenerlo, hay gente muy liberales, muy de hoy, muy light, y no están viendo al fondo qué es lo que nos estamos formando. Ayer decía Raquel con mucho júbilo del aumento de los 2,000 millones al sistema de salud, que debiendo de tener un 6% de inversión, apenas llegamos a un 3.4 con estos 2,000 que le vamos a inyectar. Pero ¿qué resulta? Esa población indocumentada está demandando, aparte de los 7,000 que ya se chupa de hace 5 años atrás, en este gobierno, se va a chupar 2 más, van a ser 9. 9,000 millones, y aquí todos estamos cogiendo lo suave y hay que reelegirlo. Y no quieren entender que solamente se produjo cuando aquí intentaron hacer la reforma a la Constitución y le llevaron el paquetico los embajadores norteamericanos que estaban aquí, que promueven la agenda LGTB, el aborto, la no lectura de la Biblia, la educación de género en el 16. ¿Tú quieres transformar la Constitución? Los americanos, ustedes recuerdan que no hubo ninguna reacción. Miraron para el otro lado, se violó la Constitución, se instaló el gobierno nuevamente, pero están pidiéndole ya abiertamente a los congresistas que aprueben el aborto con las 3 causales. ¿Por qué? Porque eso fue un compromiso del Estado. ¿Para qué? Para poder acometer lo que se hizo en el 16. Los americanos no permiten cosas si no es por un interés. No es cierto que haya una relación de bonomía como va a pasar con los chinos. ¿Ustedes creen que es verdad que los chinos van a ser tan sencillos que nos van a traer plantas, nos van a dar todo lo que queramos sin nada a cambio? En tu mente, como dicen los muchachos, en tu mente, pues señores, es de ahí que parten las reacciones, al punto que muchos en Twitter, pensadores dominicanos, que hay que seguirlo, agradecían a Farideh porque con una simple y sutil forma de expresar su parecer respecto a una ley que no se ha aplicado desde el 2000, 17 años. ¿8 años? ¿18 años? ¿19 casi? Estamos cerrando este año. Porque al abrirse el panorama, porque esto es un Estado laico, que ya lo reconoce la ley y que el propio reglamento lo establece, es que las iglesias manden sus propuestas para establecer los textos, es decir, los pasajes, los párrafos, lo que se quiera. Que van a estar integrados en el contenido. En el contenido, ya, pero no la Biblia. Porque no es posible hablarlo todo. Dijo Logroño que gracias a Farideh porque ha logrado unirnos más en lo que es la defensa de una república fundamentalmente cristiana y que se ha fundamentado también sus principios de Dios, patria y libertad en el texto bíblico que aparece en el escudo nacional. ¿Y tú sabes pues yo la felicito también y le doy gracias que eso ha logrado reabrir la ventana de preservación de esos valores en que se fundó esta república. ¿Tú sabes quién? Y hay quienes quieren, a través del libro de texto de la historia, que decir, de,
de cívica que nos trajeron aquí, que solamente se hable de la historia de Salines y de Haití. Aquí, señores, nuestros hijos nos lo están transformando calladamente en las escuelas con esos libros de texto. 7 páginas para historia dominicana y 30 páginas para historia haitiana. Entonces, se entiende por qué las reacciones, a la vez que no ha debido de ser posible ver tantas cosas que se ha dicho de una mujer inteligente. No, y una postura... Y una postura muy responsable. Muy responsable. No creo que debe de llegar hasta allá, pero sí... Yo no comparto el criterio porque ahora mismo República Dominicana requiere de criterios claros para evitar que nos impongan la agenda que nos quisieron imponer desde el 16 y que se comprometió este Estado con dar 1 millón de nacionalidad directa a 1 millón de indocumentados. Y quiero que me lo desmientan, que tengo pruebas, tenemos pruebas, porque de ese tema sí lo sabemos manejar al partido que nosotros pertenecemos, por lo cual abandonamos el poder y le dijimos muchas gracias, no queremos comer tiburón podrido. No fue por pedirle puestos, teníamos los puestos y renunciaron. Y yo, que era regidor, debí de esperar terminar el mandato porque apenas faltaban 2 años o 1 año. Y vaya la satisfacción que hoy tenemos de estar lejos de esa propuesta de daño a la República Dominicana, porque es un daño lo que se nos está vendiendo y se nos está imponiendo. Esperamos que el Congreso, los diputados, Miledis, Juan Comprés, Olmedo, Franklin, y el senador Amílcar Romero defiendan con interés colectivo y patrio y general que no se nos impongan lo que quiere ahora la Organización de Derechos Humanos de Francia, pidiendo ya abiertamente, como si tuvieran calidad para entrar al Congreso, de que se apruebe el aborto con las 3 causales, que vuelvo y repito, en este país esas 3 causales siempre ha sido de manejo de los médicos y ninguno ha sido juzgado por ellos. Preservemos nuestras bases morales. Muchas gracias. Bueno, gracias.